El Señor esté con ustedes, niños. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden, podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Niños, palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento. Y vamos a aprender una palabra muy importante, una palabra que se utiliza mucho en algunos aspectos de nuestra fe y que incluso a veces, a lo mejor algunos de ustedes la han oído. A ver, ¿quién ha oído la palabra justificar o justificación? Bueno, algunos sí la han oído. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué es justificar? ¿No? Ok. A ver allá, mi amor, ¿qué es? Pero ven para acá mejor, porque no te oigo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice este chaparrito precioso. ¿Cómo te llamas? Fabián. ¿Qué es justificar? Por ejemplo, cuando haces algo bueno con las otras personas, que eso es justo. Bueno, tiene que ver. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chaparrito. Más o menos, ¿alguien más que me quiera decir qué es justificar? ¿Qué tal si les pregunto a un catequista? ¿Sí? ¿A qué catequista quieren que le pregunte? ¿Tú a quién dices? A Nadia. A ver, Nadia, tu catequista, digo, tu niño, ¿qué es justificar? Justificar A ver, bueno, a ver, ¿quién es tu catequista? ¡Juanito! Venga, tú sí vas a saber, porque es todo un tío loco. Venga para acá. A ver, es un tío loco. Digo, un teólogo. A ver, vamos a tratar de aprender esta palabra, justificar. A ver, en términos sencillos, ¿qué es justificar? Pues pienso que tratar de hacer justo algo, ¿no? Dar razones para decir que algo fue justo. Nosotros a nivel coloquial son como pretextos, ¿no? De decir, ah, pues me enojé porque esto, estamos tratando de justificar, ¿no? Que nuestra acción fue justa. Ay, que nuestra acción fue justa. Tiene que ver con la justicia. Vamos a hacer un ejemplo.
Yo quiero invitarlos a que vayamos a ver al Papa. ¿Quién quisiera ir? Bueno, el boleto de avión, la estancia allá, la comida y el boleto de regreso para llegar a Roma y regresarnos, más o menos nos saldría en $5,000. Nada más. ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién tiene el dinero para pagar? ¿Tú tienes $5,000? Pues no me digas porque te voy a robar, ¿eh? Normalmente no tenemos ese dinero. Nos costaría mucho para juntar $5,000. Estoy avalando más o menos más de casi $80,000. $80,000. $5,000 más o menos son como $80,000. Es mucho dinero. Pero ¿qué pasaría? Vamos a suponer, déjeme ver quién tiene cara de que trabaja. No, pues nadie. ¿Cómo le hacen si no tienen cara de que trabajan? Vamos a suponer, a ver, Beluche, este joven, desde que tiene 8 años, está trabajando y ahorrando. Y de aquí a que cumpla 80 años, todo lo va a ahorrar para que nosotros podamos ir a Roma a visitar al Papa. O sea, él se está sacrificando 80 años para que nosotros tengamos los boletos. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Nosotros merecemos los boletos? ¿Nosotros podemos comprar los boletos? No podemos. Pero Beluche se va a sacrificar durante casi 70 años, ahorrando todo lo que tenga para pagarnos el boleto a todos. ¿Les gustaría eso? Sí, ¿verdad? Hay que ponerlo a trabajar como negro para que viva como blanco. Otro ejemplo. Queremos entrar al cine, al teatro. ¿Y podemos entrar así nada más? Ya llegué, me voy a meter. No puedo, ¿verdad? ¿Qué necesito? Un boleto. ¿Y cómo obtengo ese boleto? En las taquillas. ¿Qué tengo que hacer? Pagarlo. Entonces, esto es muy interesante, porque en la primera lectura, que no me leyó Chuyita, me preguntó: padre, hay dos lecturas, ¿cuál leo? La primera. O sea, hay dos primeras lecturas, porque estamos en el Día Mundial de las Misiones. Le digo, lee la primera. ¿Y cuál creen que leyó? Ay, entonces, ¿para qué me preguntó? Ay, mi Chuyita está tan bella. Ahorita ya está toda así chiviada. No, pues a todos se nos cuadrapea. Pero fíjense lo que dice la primera lectura que debíamos haber escuchado. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará. ¿Con sus sufrimientos qué? Entonces, ¿qué es justificar? Alguien va a pagar mi boleto para que yo pueda entrar ¿a dónde? Al cine. Bueno, aquí ya no es el cine. ¿A dónde voy a entrar? Al cielo. ¿A dónde quiero entrar? Ahora, ¿yo puedo pagar el boleto para entrar al cielo? ¿Tú lo puedes pagar por ti misma? ¿Ustedes lo pueden pagar? No, nosotros no podemos. Alguien tiene que pagar para que yo quede justificado. Toñito decía algo. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Miren, los catequistas no la levantaron porque son casi santos. Por eso los tengo de catequistas, porque no cometen pecados, son inmaculados. Pero todos nosotros cometemos pecados, ¿sí o no? ¿Y esto nos permite la entrada al cielo? Entonces, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar para que yo pueda entrar, porque yo ya no puedo entrar por mi propio esfuerzo.
yo no puedo entrar. Entonces el niñito Jesús pagó el boleto. ¿Cómo pagó el boleto? ¿Alguien me dice cómo pagó el boleto el niñito Jesús para que yo entre? ¿Con dinero? No. Muriendo en la cruz. El niñito Jesús pagó mi boleto de entrada al cielo. Y esto se llama justificar. ¿Cómo se llama? Justificar. ¿Sí se entendió, niños? Ahora, ¿qué se necesita para poder tener el boleto? A ver, ¿cuál es el primer boleto que recibió esta niña? El bautizo. ¿Cuál es el primer boleto? ¿Cuál es el segundo boleto? La comunión. Tercer boleto. Confirmación. Cuarto boleto. No, ¿cuál matrimonio? Confesión. Quinto boleto. Unción de los enfermos. Sexto. Bueno, pues enorme, así como se la aprenden. Pero ¿cuál sería el otro? El matrimonio. Son seis boletos que tenemos que ir adquiriendo para entrar a ¿dónde? Oye, ¿pero quién me va a dar esos boletos? ¿Nosotros mismos? ¿Tú te puedes bautizar? ¿Tú te puedes confesar? ¿Tú te puedes confirmar? ¿Quién nos da los boletos? ¿Dios a través de quién? Del orden sacerdotal, o sea, del sacerdote. ¿De quién? Sacerdote. Ok, entonces, aparte necesito dos cosas para poder recibir el boleto. Primera cosa que necesito hacer, creer en Jesús. ¿Qué necesito hacer? Creer. Oigan, ¿y qué significa creer? Puede ser confiar algo más. Amarlo también, pero todavía algo más. Levante la mano, a ver allá. Sí, es tener fe, creer. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es creer? A ver. Obedecer. No digan, si no levantan la mano. Obedecer. ¿Qué es tener fe? Entonces, ¿cuál es el primer paso para tener el boleto de la justificación? Creer, obedecer. ¿A quién? A Dios, al niñito Jesús. ¿Y cuál es la segunda parte importante para estar justificados? No, aparte, bueno, las obras. ¿Las qué? ¿Qué obras se necesitan para entrar al cielo? ¿Tuve hambre? Dar de comer al hambriento. ¿Tuve sed? Da de beber al sediento. Estuve desnudo y me vestiste. Estaba en la cárcel y me visitaste. Estaba en el hospital y me visitaste también. Me equivoqué. Me corregiste. Era ignorante y me ayudaste. ¿Cómo me ayudaste? Enseñando. Tenía problemas y ¿qué hiciste? Oraste por mí. Me morí y ¿qué hiciste? Oraste por mí. Y aparte, ¿qué me pusiste? ¿En dónde me pusiste? ¿En un bote de basura? ¿En una? ¿Dónde? No, ya me morí. Ya me morí. ¿Dónde me metiste? En el cielo. Pero mi cuerpo, ¿dónde lo metiste? Sepultar a los muertos, no a los vivos, no sean gachos. Hay que sepultar a los muertos, a los vivos no, aunque se llamen suegras, ¿eh? ¿Y cuál otro? Te caigo gordo, te caigo regordo. ¿Cuál es la obra de misericordia? Sobrellevar con paciencia y amor las miserias. Y a veces las miserias las tienen los papás, ¿sí o no? A veces se portan bien mal los papás. A ver, levante la mano, ¿quién de sus papás se ha portado mal? ¿Y qué tienen que hacer con sus papás?
soportarlos, porque luego se portan peor que los niños, ¿sí o no? Se pelean y andan haciendo sus berrinches los papás. Yo no digo de sus papás, estoy hablando de otros papás, ¿eh? Sus papás son santos, ¿sí o no? No, qué bueno que lo reconocen. Ok, entonces, para poder entrar al cielo, necesito que alguien pague mi boleto. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Cómo lo pagó? Sacrificándose. Pero ¿cuáles son los pasos que Jesús hizo para salvarnos? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuáles son los pasos que Jesús hizo para salvarnos? ¿Cuál fue el primer paso? A ver. Ah, no, ese es uno. ¿Cuál fue el primer paso? No, ese es otro, pero el primer paso. Al que me diga, oh, Madre Rosario. A ver. El que me diga el primer paso se lleva una bolsa de dulces. Ven, póngamelos aquí, póngamelos aquí. Bueno, como nadie me contesta, yo me lo voy a quedar con ellos. A ver. ¿Cuál examen de conciencia? Morir en la cruz. Primer paso. Bautizarnos, no. Caminar, ¿cuál caminar? El bautizo, no. Shh, cállese. No te oigo. Se encarnó, se ganó sus dulces, venga por sus dulces. Ándele, nada más. Ay, te vas a poner bien gorda. ¿Cuál es el primer paso? La encarnación. Dios se hace hombre. ¿Cuál es el segundo paso? Toda su vida. Todo lo que Él hizo y enseñó. Entonces, encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Siete pasos que Jesús hizo para ganarnos el boleto. Incluso, ¿quiere pasarme el misal, por favor? El misalito, la lectura de hoy, la plegaria eucarística dominical 4 nos habla más o menos de estos pasos. Se los voy a leer, esto es lo que voy a leer al ratito. Gracias, madre. Fíjense lo que dice. Esta plegaria eucarística 4 me gustó mucho. Dice así: en verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Él se hace hombre para que nuestra naturaleza humana, que ya cayó en el pecado, sea otra vez fuerte contra la tentación. Nuestra naturaleza caída la restauró. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Fíjense cómo pagó Jesús. Primero se hizo hombre, o sea, se encarnó. Se puso por el poder de Dios en el vientre de la Virgen María, ¿sí o no? Después nació, creció, vivió entre nosotros y nos enseñó. Pero, ¿cómo borró nuestros pecados? Y cuando murió en la cruz, ¿qué estaba muriendo con él? El pecado. ¿Por qué creen? Ahí está muy bonito. Pero ¿saben cómo terminó? Todo destruido su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes no se han raspado la rodilla? ¿Y cómo queda la rodilla? Fea, ¿verdad? Ahora imagínense los látigos que le dieron al niñito Jesús. Eran ganzúas. Cada vez que entraba, desgarraba la piel. Y le arrancaba pedazos. Todo su cuerpo, cara, todo su cuerpo estaba destrozado. Todo. Porque ahí estaba rompiendo, limpiando todos nuestros pecados. ¿Sí están entendiendo, niños? Y luego, ¿qué dice? Padeciendo en la cruz,
borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos. ¿Cuál es el poder que tiene Satanás sobre nosotros? Aparte del pecado, la muerte. El pecado te lleva a una muerte, pero una muerte no solamente del cuerpo. El pecado hizo que el cuerpo muriera, pero también hizo que nosotros muriéramos eternamente. Pero Jesús, cuando dice resucitó de entre los muertos, nos proporcionó la entrada a la vida eterna. Si Jesús resucitó y tú lo aceptas y tú lo obedeces y cumples las obras, ¿a dónde vas a ir? Al cielo. Y luego dice, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti. ¿Cómo se llama ese momento cuando Jesús fue hacia el cielo? La ascensión. ¿Qué es lo que hace cuando uno vio al niñito Jesús así? Los apóstoles estaban así como que, yo me voy contigo. Y esto es lo que dice, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas. ¿Nos abrió las qué? ¿De dónde? Del cielo. Y después va a ser coronado. Por eso, ¿cuáles son los pasos que Jesús hizo para salvarnos? No, no, reencarnación no. No, no, eso no, Reencarnar no. A ver, se llama encarnación, no reencarnación. Eso no creemos nosotros los católicos. Reencarnar no existe. Es encarnar, que Dios se hace carne, se hace hombre. Segundo, bueno, la encarnación viene el nacimiento. Vida, luego pasión, luego muerte, luego resurrección, luego ascensión, y luego ahí pagó el niñito Jesús tu boleto. Y es precisamente, termino con el evangelio. ¿De qué se trató el evangelio? A ver, doña Rayo, que usted está muy atenta, ¿de qué se trató el evangelio? No, le voy a dar sus regañas, jaladas de orejas. A ver, Emilio, del servicio. Muy bien, pero ¿qué más? Resulta ser que había dos apóstoles. Dos apóstoles que le dijeron, niñito Jesús, cuando estés en tu reino, yo me quiero sentar a tu derecha y yo a tu izquierda. ¿Y cómo se pusieron los otros 10? Bien celosos. Empezaron a pelearse. Yo soy más que tú. Ah, no, pues yo soy Pedro. Pues yo soy Juanito. Ah, pues yo soy Santiaguito. Ah, pues yo. Todos querían ser servidos. ¿Todos querían qué? Ser servidos. Y el niñito Jesús les dice, ¡ey! Los gobernantes, los se sirven de ustedes. Y los poderosos los aplastan. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Servir. El que quiera ser el primero, que sea. No oigo, que sea. No oigo, que sea. Y el que quiera que lo sirvan, que se ponga a servir. Lo dice así el evangelio. Muy bonito las palabras de mi Señor. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Yo les pregunto, ¿qué vino el niñito Jesús a hacer aquí en la tierra? A salvarnos. Utiliza otra palabra. Salvación. Quitarnos nuestros pecados. Una sola palabra. Servirnos. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer con los demás? ¿Para qué les voy a servir? Para que tengan boletos para ir al cielo. Papá y mamá tienen que servir. Ustedes, mamá, juntan sus hijos. Ay, qué bonitos bodoques. Esta mamá tiene que servir a sus hijos para que se ganen el boleto. ¿A dónde? Al cielo. Me hablaba una persona.
Su hijo murió ahogado hace unos días, se lo llevó la ola. El muchacho tenía 17 años y no estaba bautizado. Y la mamá habló preguntando que si podían bautizar a su hijo ya muerto. ¿Qué creen que le dije? Ya no se puede. La mamá no supo servir a su hijo. ¿Dónde creen que puede estar ese joven? ¿Dónde creen? ¿O en el infierno o en el purgatorio? Porque su mamá no le sirvió. ¿Por qué creen que los mandan al catecismo? Porque sus papás les están sirviendo. ¿Por qué creen que estos bellos y flamantes, coquetos, piscapochos, cuscos y pispiretos, que hasta ya se me va a platicar allá atrás, Toñito, quién sabe qué está haciendo? Y Lolo, todos de metiches, volteando. ¿Qué es lo que hacen los catequistas? Los sirven. ¿Qué hace el padrecito? ¿Para qué? Para que ustedes tengan sus boletos. Pero tenemos que creer y obedecer al niñito Jesús. ¿Sí se entendió? ¿Seguros? Solo por eso vamos a hacer algo. Al terminar la misa, le voy a pedir a dos niños que me ayuden a servir a todos los demás. Tráeme otra bolsa. Ey, esperen, tranquilos, tranquilos. A ver si es cierto que quieren servir. Espérense. Ya con eso. Nada más estas dos. Hay una condición para este servicio. ¿Seguro que quieren hacerlo? Sí. Hay una condición. El que se no, cuidado, mijos, no se hagan hasta atrás, se van a caer la mesa. El que le toque repartir no se va a quedar con ningún dulce. ¿Seguros? Sí. Ese es el servicio. El que vaya a repartir no se puede quedar con ningún dulce. Los tiene que repartir todos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, a ver, tú. Al terminar la misa, te pones en la entrada y vas a repartir los dulces a niños y adultos. ¿Sale? A ver, Leslie. Y usted va a hacer lo mismo. No se puede quedar con ningún dulce. Los va a repartir todos. Eso es el servicio. ¿Qué es eso? Servicio. Ahora hagan ustedes lo mismo para que otros niños y papá, mamá, se vayan ¿a dónde? Al cielo. ¿Y cómo los servimos? ¿Cómo podemos servir a los demás para que se vayan al cielo? A ver, rápidamente, antes de seguir con la misa. Una cosa que necesito hacer para que se vayan al cielo. Bueno, tú puedes obedecer y ofrecerlo a Dios. ¿Qué más? Enseñarles. ¿Qué más? Espérame. Escuchar, a ver. Servirles, pero ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos. ¿Qué otra cosa? Algo que ustedes hacían y que pocos catequistas siguen haciendo, y que yo les dije que cada sábado quería que ustedes les pidieran a los niños algo: sacrificios. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificios. A ver, ¿qué sacrificios quieren ofrecer? ¿Cuántos ofrecen no ver televisión esta semana? De lunes a domingo, de domingo a domingo. ¿Cuántos ofrecen ese sacrificio por la salvación de sus papás? Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos ofrecen llegando inmediatamente a hacer la tarea para ofrecerla por sus papás? Levante la mano. Muy bien. Bájenla. ¿Cuántos ofrecen no pelearse aunque los estén molestando? Ofrecerlo por la salvación de sus papis. Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos ofrecen obedecer inmediatamente en el momento que les pidan algo y que no digan al ratito, nada más que termine la tele, nada más en ese momento? ¿Quién lo ofrece? Levante la mano. Bueno, ahora les voy a pedir un favor.
¿quién me ayuda a pedir por un tío que se está muriendo? Y voy a ir a verlo hoy en la noche, salgo a Guadalajara. ¿Quién se quiere unir conmigo a pedir por mi tío? Levante la mano. No, pues mi tío se va a recuperar. O al menos que se muera, pero que se vaya al cielo. ¿Sale? Entonces, ¿ya entendieron lo que es la justificación? Servir para que otros alcancen el cielo. ¿Sí lo vamos a hacer, niños? Pónganse de pie. Junten sus manitas y vamos a decir, niñito Jesús, te damos gracias por el servicio que nos has dado. Nosotros no podemos, por nuestras fuerzas o nuestros méritos, llegar al cielo. Pero tú has venido a justificarnos, a salvarnos. Tú solamente nos pides que creamos en ti y que hagamos obras obedeciendo lo que tú nos pides. Niñito Jesús, ahora yo quiero servir a los demás. Muchos niños, muchos adultos no te conocen. Yo quiero ofrecerte estos sacrificios de esta semana para que ellos también reciban el boleto para llegar al cielo. Amén. Muy bien.